Infórmese ya sobre nuestros abonos anuales al soporte técnico avanzado, el soporte integral para clientes exigentes. Informes en Vigeosa ETEC 7.2, parte 1. Creación de informes. En primer lugar, creamos una nueva aplicación. Creamos el clúster. La red, asignando la IP del servidor. Y los servidores. Servidor de alarmas. Servidor de informes y el servidor de dispositivos de entradas y salidas. Utilizando el asistente para las comunicaciones, creamos un nuevo dispositivo de entradas y salidas. En este caso, un dispositivo de disco de un M340 Mobus TCP. Debemos crear el rol del usuario. En este caso, un rol de administrador con privilegios totales. Y el usuario. Usuario con nombre y password SITEC y asignándole el rol creado anteriormente. Crearemos las variables que posteriormente guardaremos en el informe. En este caso serán tres variables de tipo entero. Debemos crear un dispositivo para poder grabar el informe en disco. Le llamamos informe log. Y el nombre del fichero que posteriormente será el informe, dándole la ruta de trabajo, en este caso data. El tipo de dispositivo será un dispositivo de tipo ASCII, creando un único archivo. Una vez creado el dispositivo, crearemos el informe propiamente dicho. El nombre que lanzará el informe y el fichero de formato. En este fichero incluiremos texto libre y el nombre de las variables. El encargado de grabar será el dispositivo creado anteriormente.
editaremos el fichero de formato, pudiendo incorporar texto libre. Así como variables del sistema. Las variables del sistema tienen que estar entre llaves. Guardado el fichero, crearemos una pantalla para comprobar el funcionamiento. Incorporaremos las tres variables a las que podremos dar valores para comprobar luego el funcionamiento del informe. Crearemos un pulsador al que le asignaremos la función que lanzará el informe. Así lo podremos lanzar de forma manual tantas veces como queramos. La función report es la encargada de ejecutar el informe. Podemos compilar el proyecto. Y ejecutamos el asistente del computador. Podemos seleccionar la página de inicio. Ejecutar la aplicación para comprobar el funcionamiento. Una vez en marcha la aplicación, entramos con el usuario y damos valores a las variables. Lanzamos el informe y comprobamos que realmente se ha creado en el fichero. Podemos comprobar los valores introducidos y que al variarlos y lanzar de nuevo el informe, se añaden en el fichero.
El Departamento de Competencia Técnica de Schneider Electric le recomienda que visite las dos direcciones web indicadas, donde podrá encontrar más respuestas técnicas y vídeos de respuesta. Muchas gracias.